que en esta ocasión el organizador del paseo nos está diciendo que se registró como 40% más que la de primavera, y esto significa un gran avance en la confianza que generamos para que vengan a visitarnos. Lo importante es que cuando regresen ellos difundan el comentario de que estuvieron seguros, de que no les pasó nada y que se divirtieron ampliamente. De esta manera va a apoyar esto en la recuperación económica de nuestra zona, y lo que hace falta es que tengan más confianza en venir, y aquella percepción de inseguridad que crearon algunos medios californianos, que ya no nos gane, no nos gane el terreno a la verdad. En cuanto a la captación económica, ¿qué significa una carrera, un paseo como este? Es decir, se van a Ensenada, pero luego regresan, se quedan a dormir una noche. ¿Qué significa para Rosarito? Pues aquí me comentaba la regidora Platense que Puerto Nuevo estuvo lleno ayer, que no había lugar en todo Puerto Nuevo para ninguna persona más, porque todos los visitantes del paseo fueron a cenar allá. Entonces, para nosotros significa una derrama general. En hotelería, aquí se hospedaron desde anoche los que salieron hoy en la mañana. Algunos vendrán a dormir todavía hoy en la noche también. Y en este caso tuvimos un gran apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado en la promoción en Estados Unidos de este evento. Por eso ha salido tan exitoso también. Fue un buen apoyo. ¡Es arriba la bici!
Thank you.